Vamos a conversar con Carlos Alaimo, médico, empresario y presidente fundador del Partido Centro Democrático en Venezuela, PDC. En la agenda política justamente hoy del país en Venezuela ha tenido amplia repercusión la propuesta de elecciones primarias que elegiría al candidato unitario opositor que enfrentaría a Nicolás Maduro en 2024, en elecciones presidenciales previstas según la Constitución venezolana para 2024. Y en este contexto, el voto de los venezolanos en el exterior es un tema central, porque, como sabemos, entre otras razones, la falta de servicios consulares de Venezuela en varios países ha impedido, impide que los venezolanos migrantes en el exterior podamos ejercer nuestro derecho civil y político de votar. Justamente sobre este tema vamos a conversar con Alaimo, líder justamente del Partido Centro Democrático de Venezuela. Alaimo, bienvenido al Venezolano Hoy. Una vez más, para mí es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, José Ramón, por esta oportunidad de poder difundir este mensaje a todos los venezolanos en el mundo que hoy en día, a pesar de haberse ido del país, siguen teniendo su mente y su corazón en nuestra patria, Venezuela, con la esperanza de que al salir de este modelo donde hoy en día se encuentra, nos encontramos, en algún momento podamos otra vez regresar a la misma. Los venezolanos que hemos salido estamos pendientes de lo que está pasando en nuestro terruño, y es por eso que agradezco esta oportunidad para poderle llevar este mensaje a todos los venezolanos del mundo de que tengamos la esperanza y la fe puesta de que esto va a cambiar, y va a cambiar porque estamos trabajando duro en esa dirección. Muy bien, doctor. Y usted mencionó dos palabras claves, y es justamente Venezuela en el corazón, votación de los migrantes. Doctor, usted vio las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que dice que somos, vamos a decir, ya casi 7 millones de venezolanos por el mundo. Prácticamente en cualquier punto del planeta hay un venezolano. Y de manera que ahorita están planteados, como yo lo decía al principio de la conversación, unas elecciones primarias para el próximo año, en 2023. Y los migrantes se preguntan, primero, estas elecciones primarias que son, Alaimo, me preguntaba hoy un migrante y me decía, José Ramón, tú que eres periodista, ¿qué son estas elecciones primarias? ¿Qué van a hacer allá? ¿Podemos votar nosotros? Y yo, la verdad, le decía, mira el programa hoy, que justamente vamos a estar conversando con un político analista también de la situación política y social de Venezuela sobre este punto. Entonces, la pregunta concreta es, aquí desemboca la conclusión de esta intro que acabo de hacer, es: en las primarias previstas para 2023, Alaimo, ¿podrán votar los venezolanos que vivimos en el exterior? Mire, en las primarias deben de votar los venezolanos para que ellos puedan de una u otra manera sentir que la participación política ha sido extendida hacia ellos. Votar es un derecho humano, además de ser un derecho constitucional. Desde el artículo 61 al artículo 67 de la Constitución Nacional se habla del derecho a elegir y ser elegido. Y hoy en día esto forma parte de los derechos humanos que los ciudadanos en el mundo tenemos. Nadie puede minimizar o eliminar la participación de los ciudadanos en la política. Tenemos derecho a expresar con nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de pensamiento, a los líderes que tienen que ser nuestros representantes en todos los espacios públicos. Por eso es que el derecho a votar de los venezolanos en el exterior no se puede perder. Al contrario, el Partido Centro Democrático, con el candidato César Pérez Viva, se está trabajando y se va a llevar un proyecto al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral pueda reglamentar la participación de los ciudadanos en el mundo, para que en el proceso de las elecciones presidenciales se puedan hacer. Pero en la primaria no necesitamos ese reglamento del Consejo Nacional Electoral, y por lo tanto, dentro del reglamento que la plataforma unitaria tiene que diseñar, es que hay que estar presente que los venezolanos en el mundo, de una u otra manera, tenemos que organizarnos y poder votar. ¿Qué significa primaria? Primaria significa
que la selección del candidato unitario tiene que salir desde la propia base de los ciudadanos. O sea, todos los venezolanos tenemos derecho a saber escoger al candidato que nos pueda a nosotros garantizar la victoria ante Maduro o el candidato del PSV que tengan para ese momento, y no solamente derrotarlo, sino que seamos capaces de erradicar ese mal que hoy en día ese modelo de La Habana se encuentra instalado en Miraflores. O sea, tenemos que saber tener al mejor candidato, el mejor proyecto, la mejor visión compartida con dirección colegiada que nos permite a nosotros no solamente ganar las próximas elecciones, sino tener una gobernabilidad que permita recuperar a la gran Venezuela, la que nosotros conocimos, y olvidarnos de estos 24, que para ese momento van a ser 25 años de desgracia de un cuarto de siglo que Venezuela haya podido vivir. Ahora, la primaria es entregarle el poder a los ciudadanos, tanto en Venezuela como en el mundo, para que escojan al candidato que ellos creen que esto se pueda lograr. Ahora, Alaimo, lo siguiente, porque además cuando hablamos de voto de venezolanos en el exterior, lo decíamos al principio, no solamente son cientos de miles, son millones de venezolanos en el exterior. Entonces, ahí oportuna la pregunta sobre la logística, porque si el Consejo Nacional Electoral no participaría, porque no participaría en la organización de las primarias, yo he escuchado, por ejemplo, a César Pérez Vivas, María Corina Machado y otros actores que están en esta carrera de primarias de 2023, decir, bueno, sin el CNE, no necesariamente debe intervenir el CNE, pero entonces la pregunta es, ¿quién va a organizar estos? ¿Qué capacidad, qué partido político tiene la capacidad de organizar casi 7 millones de votos al año de venezolanos en el extranjero? Sí, tú lo dijiste, con más razón, hoy en día el 20% de la población venezolana está fuera, más del 20%. Ninguna nación en el mundo tiene una cifra similar a la nuestra. Países que en la Segunda Guerra Mundial salieron al mundo fueron producto de una guerra. Pero nosotros no hemos tenido una guerra para tener 7 millones de venezolanos fuera de nuestra patria. No lo merecemos. Pero a nosotros nos cayó la desgracia de este socialismo del siglo XXI y ante eso estamos combatiendo. Por eso es que la lucha hoy en día tiene que ser mucho más clara, mucho más consistente y hay manera de poderlos hacer. O sea, las primarias tienen que estar en manos de la gente que está fuera de las instituciones públicas controladas por el Estado venezolano. O sea, no tiene por qué ser manejada y conducida por el Consejo Nacional Electoral. Ya hay organismos electorales, organismos institucionales en el mundo que nos están ayudando para que las elecciones la podamos manejar. Instituciones que nosotros conocemos como Súmate y a la par de Súmate, otras organizaciones que tienen conocimiento en el mundo sobre esta materia electoral. Pero hay que garantizar que esto se haga. Y si hay alguna manera, si hay algún interés del que sabemos que lo hay, del mundo democrático, del mundo occidental, en que poder colaborar con Venezuela en esto, es que nos den los insumos, la logística necesaria para que en cada ciudad donde se encuentren los venezolanos, o por lo menos en algunas regiones donde los venezolanos se puedan acercar a un centro de votación, que se faciliten esas instalaciones y hacer posible que los venezolanos tomen la decisión de escoger a un candidato unitario que nos dé la garantía que si vamos todos unidos bajo un solo proyecto país, nosotros tenemos una victoria garantizada. Lo logramos en el 2015. En el 2015 nosotros tuvimos una victoria hermosa. Sacamos el 66% de la elección, de la votación electoral, y ganamos una Asamblea Nacional que lamentablemente
no hemos podido, no pudimos capitalizar ese triunfo y de esos errores que lamentablemente ha vivido este régimen. Sabemos que cuando han habido actos unitarios, como el caso de Barinas, en Barinas nosotros fuimos con candidato único y pudimos impulsar una victoria. Y esa demostración se ha visto donde han habido alianzas perfectas, producto de primarias, ahí la victoria se ha dado. Por eso, José Ramón, sí. Las primarias son muy importantes porque le están quitando el poder a las cúpulas partidistas, a las élites, y entregarle el derecho a los ciudadanos a escoger a su candidato. Y por eso que inclusive en el Partido Centro Democrático no solamente estamos hablando de primarias, estamos hablando de debates con primarias, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer cuál es el insumo ideológico, el insumo intelectual, la capacidad política, la cultura y formación política de ese ciudadano, de ese candidato que se quiere ganar la confianza y el voto de los venezolanos para poder enfrentar a lo que significa la maquinaria del PSOE y a su candidato que creemos que va a ser Maduro. Entonces, por eso que el debate no solamente se debe hacer posible que lo haya en las primarias, sino después que nosotros tengamos nuestro candidato, lo vamos a impulsar toda una matriz de opinión para hacer posible que hayan debates en Venezuela entre lo que es Maduro y el candidato nuestro. Doctor, permítame lo siguiente, porque a propósito de lo que está diciendo, el fin de semana estuve leyendo algunos analistas y hacían la siguiente precisión y decían que los actores políticos e incluso algunos voceros de organismos de la sociedad civil tienen un discurso como contradictorio, porque dicen, y María Corina también lo decía en un momento, quizás César Pérez Vivas también, pude tener la oportunidad de escuchar algunas declaraciones, decían, nosotros no queremos que el CNE pueda administrar y llevar adelante las primarias, y María Corina decía, las primarias no se las podemos dejar en manos de Jorge Rodríguez, que cuente los votos, pero ese candidato unitario sí va a tener que someterse a un CNE que sabemos está secuestrado hoy por el régimen de Nicolás Maduro. Ahí los venezolanos encuentran Alaimo una contradicción. ¿Qué le decimos? Mire, hay que tener confianza, de que en el día de mañana, cuando nos toque ir a una elección presidencial con el CNE, igualito nosotros, igual vamos a ganar las elecciones. El 80% de los venezolanos, más del 80% de los venezolanos, incluso escuché, leí en estos últimos días una encuesta donde se hablaba que ya el 90% de los venezolanos quieren cambiar el modelo. O sea, fíjense que yo no hablo solamente de cambiar a Maduro, cambiar el modelo, que el modelo político fue lo que ha traído la vida indigna de los venezolanos y la destrucción de nuestra patria. Y es por eso que nosotros no le vamos a tener miedo a ir a unas elecciones organizadas por el CNE. Porque si vamos con una candidatura unitaria, si vamos con la fuerza, con la voluntad de todo un pueblo, no hay votación que pueda ser alterada. Y hemos tenido hechos evidentes sobre eso. Le vamos a pedir al mundo para ese momento mayor vigilancia internacional, mejores métodos para evaluar software. Pero tenemos que ir a pelear. Y en el peor de los casos, en el que nos quieran robar las elecciones, va a haber un elemento adicional para que nosotros podamos decirle al mundo, estamos frente a una dictadura real. Pero eso no va a pasar, Nosotros tenemos que ir al juego electoral, porque es la única vía que nosotros tenemos para poder cambiar el país. Durante muchos años se venía hablando de otras tendencias y de otros escenarios que ni llegaron ni van a llegar. La única arma que nosotros tenemos es el voto.
y tenemos que hacerla valer. Nadie puede cambiar la voluntad de un pueblo cuando el 90% quiere salir de esta miseria política en la que hoy en día nosotros nos encontramos. Eso no existe. Por ello es que hay que tener confianza que con este CNE nosotros los vamos a derrotar. Nosotros tenemos dos miembros en el CNE actual, que por cierto, lamentablemente uno de ellos, Enrique Márquez, dijo que no estaban dadas las condiciones para que los venezolanos en el mundo pudieran votar. Y nosotros en la carta que estamos, con el informe que estamos haciendo y vamos a presentar en los próximos días al CNE, nosotros le estamos diciendo que el CNE está en deuda con la Constitución Nacional, donde tiene que reglamentar la participación de los venezolanos en el mundo, porque ese es un derecho adquirido en la Constitución Nacional, desde el artículo 6.1 al 6.7 de la Constitución Nacional, y el derecho al sufragio, a participar, a ser electo, es un derecho universal y nadie puede atentar contra ello. El CNE, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los dos miembros de la oposición que nos representan en el Consejo Nacional Electoral? Empezar a trabajar y luchar para que ese reglamento de la votación de los venezolanos en el exterior se pueda dar. Y de ahí, ponernos de acuerdo y a negociar con el régimen para hacer posible que la logística en ese momento se pueda dar. Ahora, doctor, me parece importante lo siguiente, ya más concreto, con propuestas. Hemos leído, por ejemplo, que efectivamente están pidiendo al Consejo Nacional Electoral algunos actores políticos que abra el registro electoral, ¿cierto? Una apertura del registro electoral. María Corina Machado pidió recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocer el derecho al voto de migrantes venezolanos. Esa es la propuesta de 20 Venezuela. Y concretamente, entonces, doctor, la propuesta del Centro Democrático, del Partido Centro Democrático, que me repasa, está apoyando a César Pérez Vivas, doctor. Entonces, concretamente, ¿qué está proponiendo? Nosotros, la propuesta del Partido Centro Democrático fue antes que la de María Corina Machado. Fue antes. Y es por eso que ese documento, donde estamos demostrando por la vía de la Constitución Nacional ese derecho, Y como decía María Corina, y yo lo dije hace rato, el derecho al voto es un derecho, son derechos humanos consagrados en el mundo, ni siquiera más allá de la Constitución venezolana, consagrados en el mundo. Y es por ello que si es un derecho, vamos a exigirlo, vamos a pelearlo y lo vamos a lograr. Doctor, porque además también abrir el registro para la inscripción de nuevos votantes entre estos, los migrantes venezolanos en el exterior. Doctor, me lo dijo al principio, el Partido Centro Democrático está apoyando a César Pérez Vivas. ¿Por qué? Desde hace más de 2 años hemos venido coincidiendo con César Pérez Viva en diferentes escenarios políticos. Me recuerdo que hace 2 años, algo más de 2 años, venimos coincidiendo en lo que era el apoyo del gobierno interino presidido por Guaidó en ese entonces, y digo presidido y en ese entonces porque creo que ya debemos de ser realistas y poner los pies sobre la tierra, de que gobierno interino no existe, ni Maduro es presidente interino. Pero para ese momento todavía había la fe y la esperanza de tener un gobierno interino que manejaba recursos, y parte de esos recursos tenían que ser destinados a darle vida digna, especialmente al sector público, salud y educación, que vivían en una situación bastante crítica. Después coincidimos otra vez en un escenario de salida electoral
bajo la figura del referéndum revocatorio. Uh-huh. O sea, con César Pérez Viva hemos tenido una identidad, una visión de lucha partidista, de lucha política más allá del partidismo, y ahí es donde en estos 2 años y medio nos hemos venido encontrando César Pérez Viva como independiente, como demócrata cristiano formado, pero hoy en día sin militancia, sin obligación partidista, y nosotros que venimos de la misma fuente de la democracia cristiana. Entonces, ese acercamiento que tenemos que hemos tenido en los últimos 2 años y medio, hoy en día nosotros fuimos uno de los que motivamos a su salida, promovimos su nombre y estamos respaldando a César Pérez Viva con toda la fuerza y con toda la energía de una militancia diseminada en todo el país. Ahora, y doctor. Lo vamos a hacer presidente con la fuerza de los ciudadanos, con la voluntad de los ciudadanos independientes, que hoy en día el 70% de los venezolanos, en su calidad de independiente, no han tenido ninguna afinidad ni con partidos ni con figuras. Uh-huh. Y ahí le estamos presentando, afortunadamente, gracias a Dios, a un hombre formado, un hombre con vocación de servicio, a un hombre de una honestidad probada, un hombre que incluso cuando fue gobernador, y esto lo digo con mucho orgullo, uh-huh, fue el único gobernador que gobernó con sus aliados electorales. Todos llegan bajo una alianza electoral, pero llegan con un sectarismo marcado, monopartidista. En cambio, dentro de esta cultura y valor democrático que tiene César Pérez Viva, cuando él fue gobernador del estado Táchira, gobernó con los mejores ciudadanos y con los partidos que lo llevaron a la gobernación del estado. Un hombre que tiene más que jubilado del parlamento, profesor universitario, un hombre de valores. Bien vale la pena que los independientes hoy puedan sentirse representados por esa figura, de ese hombre gallardo que está haciendo un gran peregrinaje tocando a la gente todos los días en los diferentes estados y comunidades lejanas del país. No hay un pueblo que César Pérez Viva no ha llegado, y lo seguirá haciendo para crear la confianza y la fe necesaria de que sí podemos lograr la victoria, estando en la interna y después ganarle al candidato del régimen. Usted está diciendo una frase clave, doctor Alaimo, y es la confianza. Ya para terminar, le agradezco muchísimo, Alaimo, su compañía, en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, aportando esta información y sobre todo haciendo un llamado en un contexto de tanta desesperanza para los venezolanos. Y en ese contexto de desesperanza, Alaimo, ¿qué le responde usted a los venezolanos que dicen queremos nuevo liderazgo? Por ejemplo, César Pérez Viva es otro de los opositores que se sienten estafados, porque los venezolanos se sienten víctima del régimen y víctima de la oposición, doble revictimizados, como dicen los académicos. Y de pronto he hablado con jóvenes y me dicen, pero es que ya esos son los mismos políticos de diciembre, los mismos opositores, César Pérez, María Corina, Guaidó. ¿Qué le responde usted? Miren, hay algo que debemos destacar. La gente quiere nuevo liderazgo, nuevas visiones en la oposición, nuevas caras, nuevos rostros. Eso no significa que tienen que ser gente que nunca hayan hecho, que no hayan hecho política. No, no significa eso. La gente está cansada de lo que en los últimos 20 años han venido gobernando al país, está cansada de esa oposición oficialista que tanto poder ha tenido y no ha podido cumplir el objetivo que era sacar a Maduro. De eso que se trata.
Se trata de la nueva política, con nueva visión, nuevos liderazgos. Ahora, César Pérez Viva no es el culpable de que todavía esté el PSUV y esté Maduro en la presidencia. No, él no ha tenido responsabilidades como tampoco la ha tenido el Partido Centro Democrático. No, los venezolanos saben quiénes han venido conduciendo a nombre de toda la oposición venezolana esa oposición oficialista que hasta hoy no lo ha podido lograr. ¿Qué se hace cuando uno va perdiendo el juego? ¿Qué hace un equipo de fútbol? Y en este caso, un equipo de deporte, y en este caso el equipo es Venezuela. Si han fracasado los pitchers, si han fracasado los técnicos, tenemos que buscar caras nuevas, pero caras nuevas experimentadas, que no podemos inventar con nadie. La política es muy seria. La política no puede estar en manos de cómicos o en manos de gente que porque tiene dinero y puede de una u otra manera tener aspiración y proponer su nombre. No, la situación del país es tan grave que solamente con un hombre que tiene una visión de país, que tenga capacidad de pluralidad y de alternabilidad, poder entregarle la confianza del destino del país. En ese perfil está César Pérez Viva, y es por ello que el Partido Centro Democrático todos los días estamos impulsando y promoviendo su nombre, especialmente a esa gran densidad de 70-80% de venezolanos escépticos ante lo que puede pasar de mañana. De acuerdo, doctor. Es un trabajo que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Y César Pérez Viva está en la calle precisamente para poner su corazón y su mente en función de este proyecto. A todos los líderes políticos, miembros de las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar de este espacio del Venezolano Hoy, hemos abierto un debate que iniciamos hoy con Carlos Alaimo, médico, empresario y presidente fundador del Partido Centro Democrático de Venezuela, sobre las elecciones primarias, que es lo que está en este momento en la agenda política y social de Venezuela. Gracias, doctor Alaimo. Para mí siempre es un gusto conversar con usted, también compartir opiniones de país y sobre todo llevar, doctor, una esperanza en medio de tanto drama y de tanto Darién que estamos viviendo los venezolanos. Gracias por su compañía en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, José Ramón, por esta oportunidad, y sigamos adelante. Dios es grande y está con nosotros. Sí, así es. Hasta luego, señores. Y ustedes pendientes por todas las plataformas del Venezolano. Hasta luego.